¡Hey! ¿Qué hay, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos aquí en Expo Moto y estamos en el stand de los amigos de Dynamo porque me acaban de sorprender con esta nueva motocicleta que acaban de sacar, la Bandit, pero es 350 centímetros cúbicos y como podemos notar tiene una apariencia bastante interesante, así que vamos aquí a conocer su ficha técnica y algunas características que tiene esta nueva motocicleta de Dynamo. Por si quieres un estilo chopper para irte a viajes largos, veremos si esta motocicleta puede ser para ti. Así que vamos a conocerla. Comencemos con la ficha técnica. Nos encontramos con un motor 4 tiempos bicilíndrico en V de 350 centímetros cúbicos. Cuenta con inyección electrónica, refrigeración líquida y 6 velocidades. La marca dice que este motor nos entrega una potencia de 30.5 caballos de fuerza. Cuenta con un tanque de 14 litros, la altura del asiento es de 770 milímetros y con un peso de 195 kilogramos. En el apartado de la suspensión cuenta con horquilla invertida en la parte delantera y un monoshock en la parte trasera. En los frenos cuenta con freno de disco de 300 milímetros con caliper de doble pistón y freno de disco de 260 milímetros con caliper de un solo pistón y aparentemente cuenta con sistema ABS en ambas ruedas. La medida de las llantas son 120-70 rin 19 en la llanta delantera y medida 150-70 rin 17 en la parte trasera. La iluminación es completamente LED y cuenta con una pantalla que muestra bastante información y que le da un toque bastante atractivo. El precio de esta moto será de 89.999 pesos mexicanos, un aproximado de 4.418 dólares americanos. ¿Tú qué opinas? ¿Te la comprarías? Y vean qué tal suena. Ese sonido en una 350. Bastante interesante que podamos tener ese sonido en una 350 de Dynamo bicilíndrica. Y bien, amigos, ese fue un pequeño vistazo rápido a esta nueva motocicleta que trae la marca Dynamo. Una moto bastante interesante, con mucho estilo, un estilo muy Harley, muy americano. Así que solo habrá que verla en las calles mexicanas. Dynamo ya se está poniendo las pilas y está haciendo cosas bastante interesantes. Ya lleva rato trayendo diseños muy, muy buenos, pero solo faltaría probarlos en una prueba de manejo para ver qué tal se desempeñan. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Estamos aquí todavía en Expo Moto conociendo la Bandit 350 de Dynamo. Si les gustó este video, denle like y compártelo con un amigo, a un amigo que le gusten las choppers, para que conozca esta nueva custom chopper de la marca Dynamo. Y pues nada, amigos, me despido. Yo soy Ed de Castillo y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!